Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Te seré fiel, pues serte fiel es serme fiel a mí. Y es esta fe la que ha inspirado mi lealtad. Con estos versos de José María Vitier arrancamos esta conspiración espiritual, que ya tú lo sabes, tiene como santo y seña la pupila asombrada. Estamos en el umbral del Memorial de la Denuncia, un sitio que hoy recorreremos donde nos aguarda la historia. Te digo entonces que eres, como siempre, bienvenida, bienvenido, y también viceversa. Buenas, hola, ¿cómo estás? Buenas, bienvenida a Memorial de la Denuncia. Gracias, para nosotros es un placer estar aquí. Ayúdanos a conocer un poquito de este lugar, preséntanos. Este lugar, conocido como Memorial de la Denuncia, fue un lugar recién abierto, 13 de agosto de 2017, como un museo tecnológico interactivo renovado de nuevo tipo en Cuba, donde vamos a tener principalmente tres niveles de lectura. En este caso vamos a observar la información histórica a través de la tecnología, de las instalaciones artísticas con un mensaje determinado al público y por último a través del método tradicional que serían los objetos museables. O sea, somos Memorial de la Denuncia porque precisamente es en memoria a las víctimas fatales del terrorismo de Estado y denunciamos las agresiones de los gobiernos norteamericanos contra la Revolución Cubana. Ahora, este lugar es uno de los más emblemáticos y más simbólicos del museo en este caso. Podemos observar aquí la cifra exacta de las víctimas fatales del terrorismo, que es un nicho con la peculiaridad de que se puede cambiar los números a medida que los sucesos lo ameriten. Una gigantura. En vivo, en ese sentido, permite precisamente esa ductilidad. Otra, en este caso también tenemos una gigantografía en homenaje a estas víctimas. Y otra de las cosas más importantes en este caso es que hay una cruz por cada una de las 3.478 víctimas y las luces van a ser la silueta de la bandera cubana, dándole abrigo a estas víctimas. Por último, tenemos estos lados de hormigón que en este caso van a ser un paralelo simbólico con el pueblo cubano, dada su cohesión, unidad, fortaleza y resistencia. Y además la memoria siempre presente a nuestras víctimas. Precisamente es uno de nuestros principales objetivos. Pues muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Yanisel. Muchísimas gracias por habernos recibido y nosotros seguimos recorriendo el Memorial de la Denuncia con las pupilas asombradas. Gracias. Cuando éramos niños, nuestros padres nos dijeron que a los museos se anda con las manos en la espalda, que se mira y no se toca, y que se hace en silencio. Sin embargo, este lugar, el Memorial de la Denuncia, tiene reglas diferentes. Naima y su invitado, con clic, nos explican por qué. Bienvenidos ambos. ¿Cómo están? Mucho gusto. Pues efectivamente, Karen, el memorial está hecho precisamente para que las personas interactúen con él. Bien. Por ejemplo. Lo cual rompe toda esa postura conservadora de que uno tiene que mantenerse en la distancia. Y precisamente mi invitado de hoy es uno de los miembros que está detrás del equipo de desarrollo que ha hecho todo este despliegue tecnológico que podemos ver hoy aquí en el memorial, Ali Osman, que es diseñador. Bienvenido, esta es tu casa, la pupila. Nosotros estamos aquí, ustedes de buenos anfitriones y esa invitación también es de ciclo. Este lugar, ¿cómo está concebido? ¿Sí? Está muy bien eso que veíamos, que Naima interactuaba con la pantalla, pero detrás de todo eso intuyo que hay un trabajo de inteligencia, sí, de diseño importante. Está concebido para que exista un servidor central donde desde ahí se controlan todos los ligeros y todas las aplicaciones que están disponibles aquí ahora en el memorial. También desde ese lugar se puede tanto editar como subir nuevas informaciones. Y en el caso de que alguno de los ligeros de algún problema o que no esté funcionando bien, se destapa una alerta y los administradores tienen conciencia de lo que está sucediendo y pueden venir aquí a ver. Y además no pierden la información. No, para nada. Eso simplemente es ver cuál fue el error
y bueno, tratar de solucionarlo. Lo que implica, Karen, que esa forma en la que ellos tienen desarrollado su sistema, si falla uno de los clientes ligeros de esta sala, las demás salas siguen funcionando. Y eso es por la estructura que ellos le han dado a su sistema para desplegarlo dentro del ambiente. Ustedes son diseñadores, informáticos, ¿un equipo? Sí, es un equipo de desarrollo de datos que está compuesto tanto por diseñadores como desarrolladores que nos hemos encargado junto con otras entidades también de trabajar todo lo que es la comunicación y la información que está aquí expuesta en el memorial. ¿Y las fuentes de todo este contenido riguroso y serio que hay puesto en cada una de las salas? El contenido histórico nos brinda el Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado, que es el que aporta toda la información y que es verídica, y esta a su vez es trabajado por los muchachos de Cuba Denuncia, que es un equipo de tanto de periodistas, de comunicadores, que nos dan a nosotros ya un guión elaborado para poder hacer las infografías que están expuestas aquí, todas las aplicaciones que están ya pensadas para el público. Una de las aplicaciones es esto que veíamos. Sí. Solo eso es lo que ese tipo de aplicación solo es aquí. No, esta que estamos viendo aquí es la galería de armas, que es donde está interactiva, pero también tenemos otro tipo de aplicaciones como el de infografía de video, infografía interactiva, slide de imágenes, línea de tiempo. Es decir, el museo engloba una gran variedad de diferentes aplicaciones que permiten al usuario escoger con qué tipo de información se siente identificado y usarla, consumirla según él estime conveniente. Detrás de ti hay lo que llamaríamos un pedacito de un museo tradicional, ¿no? Los objetos detrás de su cristal protegido. ¿Cómo, sí. ¿cómo combina esto con el resto de las cosas que hemos estado? Bueno, esta samba, por el carácter histórico que tiene y el valor que ellas traen, están protegidas tras esta vitrina. Por eso es que se hace esta aplicación 3D, donde se han modelado el armamento que tenemos aquí expuesto, y el usuario puede leer información del armamento, puede ver el ambidesamble de los diferentes equipos y bueno, puede girarla, puede rotarla, puede moverla, así puede interactuar con la aplicación. Un museo, un memorial de nuevo tipo es a lo que estamos asistiendo en este lugar. Uh-huh. Naima, ¿cuál es el regalo que hiciste? La sección le deja a los medios televidentes. Bueno, en este caso no tenemos un regalo físico que darle a los televidentes para que copien en la carpeta de los Jóvenes Club, pero sí abrimos la invitación de que visiten el Memorial de la Denuncia, que está abierto siempre de martes a viernes de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde, y que abre todos los sábados de 9:30 también hasta las 12 del día. Pues muchísimas gracias por la invitación y a ustedes dos por atendernos. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Sí, chao. Familiares de los cubanos asesinados el 6 de octubre, compatriotas, conmovidos, luctuosos, indignados, nos reunimos hoy en esta histórica plaza para despedir, aunque solo sea casi simbólicamente, los restos de nuestros hermanos asesinados en el brutal acto de terrorismo perpetrado contra un avión civil en pleno vuelo, con 73 personas a bordo, de ellas 57 cubanas. Que tiemble la injusticia cuando lloran los que no tienen nada que perder. Que tiemble la injusticia cuando lloran el aguerrido pueblo de Fidel. Que tiende la injusticia cuando llora el aguerrido pueblo de Fidel. Podemos decir que el dolor se comparte, el dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Patria o muerte, venceremos.
June 5th, 1968, the Ambassador Hotel, Los Angeles. Bobby Kennedy wins the California Democratic primary and is tipped to beat Nixon to the White House. I think it's quite clear is that we can work together in the last analysis, and that what has been going on within the United States over the period of the last 3 years, the divisions, the violence, the disenchantment with our society, the divisions, whether it's between blacks and whites, between the poor and the more affluent, or between age groups, or on the war in Vietnam, that we can start to work together. We are a great country, and a selfish country, and a compassionate country. And I intend to make that my basis for running and over the period of the next few months. Mayor Yorty has just sent me a message that we've been here too long already. So my thanks to all of you, and now it's on to Chicago, and let's win there. Thank you. Moments later, he is assassinated while leaving through a kitchen pantry. Out the door! Oh, my God. Senator Kennedy has been shot in the head. It's only 2 months since the assassination of Martin Luther King. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. ¿Cómo está, Fabián? Querida mía. Un gusto, bueno, como siempre. Igualmente. Tenerlo aquí, ya usted lo ve. Estamos otra vez descifrando encrucijadas con Fabián Escalante. Pupilas atrás, estuvimos examinando el asesinato de John F. Kennedy. Hoy volvemos, pero con otro Kennedy. ¿Cómo es eso? ¿De quién estamos hablando? De Robert Kennedy. Y yo le quisiera pedir que usted nos, antes de empezar a adentrarnos ya en los detalles del asesinato y el resto del contexto que rodea ese hecho, que nos ilustre un poquito por qué es Bobby una figura importante en ese momento, que entonces atrae la atención sobre sí. Mira, Robert tiene una historia curiosa. Cuando su hermano John es elegido presidente del país, nombra a Robert ministro de Justicia. Es decir, fiscal general. Es decir, el responsable de la seguridad del país. El jefe, entre comillas, del Buró Federal de Investigaciones. Porque en esa época estaba Edgar Hoover, al cual nadie ha mandado hasta que se murió. Entonces, el papel de Robert era controlar eso. La agresión comienza. Te recuerdo que la agresión a Cuba comenzó desde el mismo año 59. John Kennedy hereda la invasión a Cuba. La invasión fracasa, es derrotada en menos de 72 horas por el pueblo cubano y nuestras Fuerzas Armadas. Y John ordena hacer un estudio de fracaso. Entonces aquí hay dos personajes que van a participar en la presidencia de ese estudio. Uno es Robert Kennedy y el otro es un general del ejército norteamericano, que van a estudiar la causa del fracaso de la invasión. Eso va a producir un resultado, un estudio, un informe final, donde le recomiendan al presidente John Kennedy inscribir el proyecto cubano en la Guerra Fría, que es cuando se ejecuta el 30 de noviembre de 1961, se propone el proyecto Cuba o la Operación Manhattan. ¿Y a quién John nombra jefe de eso? A Robert Kennedy. Sí, Robert Kennedy va a jugar un papel protagónico en aquella guerra, aunque formalmente había un general del Pentágono, Edward Landale, al frente de la Operación Mangosta. Pero el responsable, a quien Landale le rendía cuenta, era Robert Kennedy. Robert Kennedy va a dirigir ese operativo. Es el que le informa al presidente de los resultados todo el año 62 hasta que se produce la crisis de los misiles en octubre de 1962. Te recuerdo que Robert Kennedy fue el personaje principal que su hermano John va a utilizar para negociar con los soviéticos a través del embajador soviético en Washington. En esas negociaciones va a surgir un acuerdo entre Estados Unidos y la URSS. Acuerdo, por supuesto, que no contempló los intereses de Cuba, dicho sea de paso.
Por eso aún estamos en esta circunstancia. Pero se hace un acuerdo donde Robert Kennedy tiene el papel protagónico. Y Robert y John, en ese momento, se dan cuenta que están rodeados de locos. Es decir, todos sus generales del Pentágono, todos sus asesores de la CIA. ¿Por qué locos? Porque querían que Estados Unidos realizara un bombardeo nuclear contra Cuba, contra viento y marea. El presidente, con alguna lógica, le pregunta a su general distinguido, bueno, ¿usted puede acabar con todos los misiles en Cuba en un solo bombardeo? Y el otro le dice, no, y dice, entonces yo no puedo bombardearlo, porque con uno solo que se quede nos van a bombardear a nosotros. Esa es la conclusión de la crisis de los misiles. Comienza el año 63. Robert sigue como comandante en jefe de la fuerza anticubana. Tan es así que en febrero él está diseñando una operación con Manuel Artemio y otros personajes más que se van a localizar en Nicaragua, que era una fuerza de tarea que tenía la misión de impedir que los barcos mercantes llegaran a Cuba. Es decir, no le bastaba solo el bloqueo económico decretado, no, de bloqueo lo que directo, se, naval ahí, con barcos de guerra para atacar a los barcos mercantes que vinieran a Cuba. Esa es la realidad. Y Robert va a transitar eso. Ya John está pensando de manera distinta a Robert en ese momento. Lo hemos contado también en otras, claro, en otras encrucijadas, claro, con usted aquí. Como John se empieza a desmarcar un poco de esa, de ese plan agresivo y empieza y comienza a pensar en una solución política, que es cuando se establecen, hemos hablado de eso, distintos tipos de procesos de negociadores. Eso es lo que le va a costar la vida a John Kennedy. Ahora, después que matan a Kennedy, Bobby, ¿cómo se vuelve entonces el hombre a que acabamos de ver el material, van a liquidar también? Bueno, mira, Bobby va a estar unos meses, es decir, lo que le resta a Johnson de mandato hasta las elecciones siguientes como secretario de Justicia. Después él se independiza porque él quiere ser presidente y se lanza a la campaña contra... Y tiene posibilidades. Claro, sí, ya prácticamente a mediados del 68 él ha ganado los principales estados de la Unión, al frente del Partido Demócrata. Es decir, ya Robert es un tipo que ha evolucionado políticamente. Es decir, Robert Kennedy, desde que el año 67, un año antes, dice, la revolución en América Latina es inminente. Hagámosla nosotros mismos. Claro, a su manera y desde su punto de vista. Pero ya no es el mismo Robert Kennedy del año 62, del año 63, otro. Es un hombre que está pensando en un programa nuevo hacia América Latina. Y ese es el discurso de campaña oficial de Robert Kennedy durante todo el proceso de esa candidatura, es decir, de esa postulación que él va a hacer en los meses del año 68. Ahora, específicamente con su asesinato, Fabián, ¿qué podemos nosotros listar como ese amasijo de elementos que entran a funcionar y que también de alguna manera habían estado en el asesinato de su hermano John? Mira, a mí hace algún tiempo me mandó un documentalista norteamericano, Shane O'Sullivan, un documental que seguramente los televidentes lo van a ver, que es un documental que se hace en las afueras del Hotel Ambassador de Los Ángeles. Es decir, el último lugar donde Robert Kennedy habla y donde va a ser asesinado. Esa cámara que está filmando los exteriores va a recoger a todas las personas, las imágenes de todos los que estaban allí. ¿Y quiénes estaban allí? Bueno, ahí estaba David Morales, un especialista en guerra psicológica, un hombre muy vinculado al asesinato de John Kennedy, un hombre que fue segundo jefe de la JM Way, un hombre que estuvo en Cuba como diplomático, entre comillas, en el año 58. Ahí estaba George Ioannidis, que era especialista en guerra psicológica de la JM Way y que en el año 78, estando ya él retirado, la CIA lo mandó a buscar para que sirviera de enlace entre la CIA y el Comité Selecto de la Cámara de Representantes que estaba investigando los asesinatos de John Kennedy y de Martin Luther King. Imagínate qué clase de enlace.
y el otro es Gordon Campbell. Gordon Campbell fue también de la JMWay y era jefe de la Marina Subversiva que constantemente atacaba a Cuba. Esos son los tres personajes que van a ver en el documental, que estaban ahí en actitud de vigilia. Es decir, en actitud de espera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Están dirigiendo algo. Es una operación de la CIA. Y cuando vemos los resultados de la investigación de la policía de Los Ángeles, bueno, confirman eso. Todo se hace evidente. La pistola de Sirhan Sirhan tenía un magazín de 8 tiros. Ahí se dispararon 13, de los cuales 9 hirieron a Robert Kennedy y otras personas. A Kennedy le dieron 4 balazos. Y el mortal se lo dieron de espalda y Sirhan Sirhan estaba enfrente de él. Una vez más, aquella teoría del asesino solitario, como vimos también con el asesinato de Kennedy, queda totalmente... Es otro Lee Harvey Oswald. Sirhan Sirhan es otro Lee Harvey Oswald. Si fue preparado, fue drogado, según él, y se paró con una pistola delante de Robert Kennedy. E hizo, al parecer, solo 2 disparos, según los testimonios que en ese instante se recogieron. Vamos a hacer una pausa en nuestra conversación y ver un fragmento de este material y entonces regresamos para seguir en esta telaraña que no es tan telaraña. Gracias, Fabián. De nada. 24-year-old Palestinian Sirhan Sirhan is seen firing at Kennedy and is arrested as the lone assassin. But for nearly 40 years, debate has raged over whether a second gunman was involved. Police diagrams based on the autopsy show the fatal shot came from behind, but witnesses place Sirhan's gun several feet in front of Kennedy. The actual shooter of Robert Kennedy was standing behind Robert Kennedy, according to the autopsy report. Sirhan was standing in front of him, face to face. The distance between the muzzle of the assailant's weapon and Robert Kennedy's body was somewhere between actual contact and no more than 3 inches. And the weapon from which the shots were fired was held at a sharp upward angle, again from the rear. All the witnesses state that Sirhan's weapon was held between 1.5 and 6 feet away from Robert Kennedy, horizontally, in relation to the floor. The autopsy report exonerates Sirhan. Behind me is the famous Ambassador Hotel where Robert Kennedy was assassinated that night. It's now a construction site, shortly to be a high school project in memory of Bobby Kennedy. I started writing a screenplay 3 years ago based on this case, fascinated by the conspiracy theories. During the course of my research, I found new video and photographs that suggest that 3 CIA operatives were at the hotel that night, and I believe involved in the assassination. Agent number one, the Indian man in the white shirt at the back of the room, moments after the speech and just before the shooting. I think this man is David Morales. Moments after the shooting, agent number two, Gordon Campbell, walks from the direction of the pantry with a small container in his hand as a Latin man waves him towards an exit. 30 minutes after the shooting, here is agent one again, David Morales. I also found several photographs of these agents earlier in the evening. Here, Agent 2, Gordon Campbell, stands in the ballroom hours before the shooting with a third agent. These officers worked together in 1963 at JM Wave, the CIA's Miami base for its secret war on Castro. Bradley Ayers worked with these men at JM Wave and first confirmed my identification of Morales. This definitely from the profile is hugely similar. The body language is very, very much characteristic of Morales. See how he moves back and forth very casually, does not attract attention to himself? That is no question. Bradley also recognized his former case officer, Gordon Campbell. Yeah, that's excellent. I could certainly verify 90% ID of Gordon Campbell, and less a little hair, as I remembered him. The facial features are certainly his, absolutely. Obviously, the two of them are together. They're looking for a way out because this fellow is guiding him, showing him an exit. Obviously, he's got something in his hand. I think it's impossible to determine what it is. These men are alleged to have hated the Kennedys for withdrawing air support for the failed Bay of Pigs invasion in 1961. And Morales admitted to his ex-lawyer that he was involved in both Kennedy assassinations. Well, it was something like,
I was in Dallas when we got that motherfucker, and I was in Los Angeles when we got the little bastard. What it said to me was that he was in some way implicated with the death of John Kennedy, and let's go one step further, and also Bobby. An interesting claim from a friend of Morales, but until now there's been no photographic evidence. I traveled to Washington to meet Wayne Smith, who worked with Morales at the U.S. Embassy in Havana in 1959. This photograph of Morales dates from the same time. Would Smith recognize Morales in the video? David Morales monitors the ballroom moments before the shooting. That's Dave Morales. Really? Yeah, I'm virtually certain. Is there anything? No, we see him again. See him again. Go ahead. Let's do it. You'll see him repeated. Body language is very, very much characteristic. Yeah, I mean, he turns that way. That's Morales. That's Morales. Back and forth, very casual. Yeah, I knew Morales quite well. He worked in the CIA station in Havana when I was third secretary of the political section. And got to know him fairly well and saw him again a number of times. He came to Buenos Aires when I was political counselor down there, and we had dinner at a friend's house one evening. So I have no hesitation in saying that's Morales. Entonces, Fabián, después de haber visto esto, ¿quiénes mataron a Robert Kennedy? Mira, esa es una historia que viene caminando desde hace algunos años. Te recuerdo que dos meses antes de que mataran a Robert Kennedy, mataron al líder negro norteamericano Martin Luther King. Y fueron los mismos asesinos. ¿Quiénes eran esos asesinos? Bueno, el programa que creó la CIA el 20 de enero de 1961, ZR Rifle, que según los documentos desclasificados de Estados Unidos, tenía la misión de eliminar líderes hostiles a las políticas de Estados Unidos. Es decir, al establishment, al gobierno real, al gobierno invisible de Estados Unidos. Esos fueron los que mataron a John, los que mataron a Martin Luther King y los que van a matar a Robert Kennedy. Este aparato va a sufrir varias transformaciones. Su primer jefe, un señor que se llamó William Harvey, oficial de la CIA, estuvo destacado en Alemania del Este, fue miembro del FBI. Y este señor, pocos meses después, mismo año 61, lo nombran jefe de la operación anticubana. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de ZR Rifle era Fidel Castro. Este señor se lleva ese programa debajo del brazo a la unidad que está formada para dirigir las acciones contra Cuba. Y ahí se conecta con el sindicato del crimen organizado, con San Giancana, jefe de la familia mafiosa de Chicago, y con Santos Traficante, jefe de la familia de la Florida. Ambos designan a un mafioso, John Roselli, como enlace de ellos en estas operaciones contra Cuba y de asesinato. Y ZR Rifle empieza a engordar. Se hacen un sinnúmero de complot para asesinar a Fidel, que todos, como sabemos, fracasan. Y ya en los años 65, la CIA decide sabiamente unir este programa con otro que tenía en Miami, que se llamaba la Operación 40. Al frente de la cual un grupo de cubanos que hacían espionaje en la comunidad cubana de Miami, al frente del cual estaba Joaquín Sangenis, aquel mismo sujeto que era el portero del edificio Dakota el día que asesinaron a John Lennon. Ese es el tipo que es jefe de la Operación 40. Se unen y esta máquina criminal engorda y empieza a tener objetivos mayores. Es decir, ya no solo se trata de asesinar líderes políticos internos o externos que sean hostiles a Estados Unidos o que Estados Unidos considere que son hostiles. Ya van a entrar otra categoría de personas. Van a entrar artistas disidentes. Le va a entrar toda la gama de enemigos que Estados Unidos decide en sus refrigeradas oficinas. Ese ZR Rifle, que fue el mecanismo que asesinó a John, que asesinó a Martin Luther King, que asesinó a Robert Kennedy, que
que después en los años 70 va a asesinar al general Carlos Prat de Chile, que va a asesinar a aquel que fue ministro de Relaciones Exteriores de Chile, en Washington, en 1976, que le pusieron una bomba debajo del carro. Es decir, Orlando Letelier. Es decir, este aparato ha ido desarrollándose a medida de los años y han ido asesinándose personas, unas conocidas y otras desconocidas. Ahora, lo importante es lo siguiente. ¿Quiénes han sido los killers de este aparato? Los emigrados cubanos contrarrevolucionarios. El exilio cubano contrarrevolucionario. Ahí vamos a encontrarnos a Orlando Duch, vamos a encontrarnos a Luis Posada Carriles, ahí vamos a encontrarnos a Félix Rodríguez Mendigutía, ahí vamos a encontrarnos a un grupo de a San Gení, a Joaquín San Gení, ahí vamos a encontrarnos a los hermanos Ignacio y Guillermo Novo San Paul. Es decir, una variedad de criminales que se hicieron bajo la sombrilla que la CIA tendió en la guerra para encubrir sus actividades en la guerra contra Cuba y que se convirtieron en expertos en asesinar personas, en poner bombas. En expertos de terror. En expertos de Antonio Veciana, Juan Manuel Salvat. Si todos estos personajes que van a salir en todas las investigaciones que se hicieron, ellos salen. ¿Por qué? Porque eran los killers de la operación Z de la Rifle, que fue desarrollándose y hoy nos las encontramos en todas las organizaciones armadas de Estados Unidos, que además de eso, Hollywood hace episodios sobre ellos y nos muestran cómo asesinan a los pobres árabes, cómo hacen operaciones en el desierto para matar a una señora que es sospechosa de colaborar con algún movimiento de resistencia, o en Palestina ahora. Están ahí en Palestina asesorando a los israelitas. Son los que asesoran a los israelitas y son los expertos en matar personas. Son los que lo enseñaron a los israelitas a secuestrar gente y a matar y a torturar. Porque además son los que controlan las prisiones de la base naval de Guantánamo, de la norteamericana en Guantánamo. Ese es el resultado de ese terrorismo. Eso, aquellas lluvias son estos lobos. Como siempre, si no supiéramos que tiene un absoluto respaldo de la realidad, pensaríamos que usted nos está contando una historia de ficción. Muchas gracias, Fabián. Como siempre, es un gusto que nos acompañe en esta pupila, que usted lo sabe, de su casa, porque además nos cuenta no las casualidades de la historia, sino las causalidades de la historia. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene o cuando sea. A tu disposición. Gracias, Fabián. I traveled to the other side of the country to meet up with a man who worked in covert operations in the 60s and was at the Ambassador Hotel that night. David Rayburn had been shown the photograph of Morales and remembered seeing him there. Do you think that's the same man that you saw in the photograph? Oh yeah, that's him. I didn't see him in the ballroom. I saw him out in the lobby area. In fact, I probably saw him several times. He was in and out. I just want you to have a look at this photograph. The two men in the center. This photograph was taken, I think, a couple of hours before the assassination. So just looking at the two figures here in the middle. I just wonder if you saw either of those men that night? This man here, the bald one, yeah. I think he was talking to Morales at one time. It's like he was standing talking to him. If Campbell was the man on the left of the photograph, who is the guy on the right? I went back to the East Coast to meet a lawyer at Cornell University, Ed Lopez. In 1978, he was a 23-year-old investigator for the Congressional Committee looking into the JFK assassination. I thought he might know our third man. Let me just take you back a minute. Here we were, a Congressional Committee, investigating who might have killed a president back in 1963. As you know, the majority of the American public at the time thought there had been a conspiracy. The man the CIA called out of retirement to work as their liaison to the House Select Committee on Assassinations was George Joannides. He never disclosed he worked as Chief of Psychological Warfare Operations at the CIA's Miami base in 1963. I saw George Joannides practically every day for months. George Joannides was the guy who was supposed to be our point person.
But when we got down to work, he was all business. What we could see, what we couldn't see, why we could see something, why we couldn't see something, why it was redacted, why it wasn't redacted. Let me now show you a photograph that was taken in the Ambassador Hotel the night Robert Kennedy died. And I'd like you to look at the figure on the right center of frame. Well, when I look at this picture, the guy is young and in shape, always standing, you know, stands erect. It's the way I remember him being. The glasses, his hair slightly receding. At the time, it was dark. By the time that I got to meet him, it was graying. But it's just, you know, I mean, you just look at him and you say, this is the guy that I spent many hours with at Langley. This is George Ioannidis. Not everyone I spoke to could identify our three CIA agents. I interviewed Tom Clines and Ed Wilson, both former agents and close colleagues of David Morales. They said I and all the others were mistaken, but they weren't willing to go on camera. Could there be an innocent explanation for the presence of these three CIA agents at the Ambassador Hotel that night? Is David Morales a suitable figure to protect Bobby Kennedy? No. No, I mean, in my wildest imagination, I couldn't imagine assigning David Morales to protect any of the Kennedys. Suspicion? High suspicion. Yes, I can't deny that. So why they were doing the things that they were doing, I'm surprised that that was never investigated. What do you think needs to be done now? Well, I think the key people at the CIA need to go back to anybody who might have been around back then, bring them in, and interview them. Ask, is this Gordon Campbell? Is this George Ioannidis? Did you know about any operation going on? If you didn't, then why the hell were they there? Como somos más que un programa de televisión, estamos en nuestro sitio web y nos acogen también los blogs El Diablo Ilustrado y La Pupila Insomne. En redes sociales puedes encontrar nuestros contenidos actualizados. Cada semana compartimos el programa íntegro en Facebook y YouTube. Somos todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Te atrapé, no con las manos en la masa, con los ojos puestos en el cine. ¿Cómo estás? Bienvenida tú ahora. Estás así, como una sala para ti. Estamos en el Memorial de la Denuncia, pero en este espacio que es el espacio por excelencia para el audiovisual en este lugar. ¿Y qué estás mirando? Una película que nos sirve Pablo Larraín, el excelente realizador chileno, que es una película reciente, todavía no se ha estrenado en muchas partes, es Jacqueline Kennedy, la primera dama de los Estados Unidos hasta el asesinato de JFK, y que siendo muy reciente, como te decía, viene perfecto a temas y ejes que estamos trabajando en este programa. Es un tema, Omar, bastante recurrente en la cinematografía. Este filme específicamente, ¿qué señalarías? Porque el tema del asesinato de Kennedy ha sido tratado más de una vez por el cine, por el audiovisual. Específicamente Jackie, ¿qué tiene? Aquí, en contra de otras visiones panorámicas, extensas, enormes, se trata de una visión concentrada. ¿Cómo miran los ojos de Jacqueline Kennedy el asesinato de su marido? Lo estás viendo en esas imágenes ficcionadas. Lo que cuenta la película es la semana que va del asesinato a una entrevista célebre que ella da una semana después. Algunos flashbacks, pero la concentración de esa
la vida de esa mujer en esa coordenada específica, de donde además queda ella retratada en su majestad, ¿por qué no decirlo? En lo mucho más que era detrás del cliché de la primera dama joven del presidente. Y en un sentido más conceptual, yo creo que Larraín quiere mostrar el cambio de estatus en una vida que se puede producir a partir de un hecho. ¡Pac! ¿Cómo cambia todo? Y cómo todos cambian, o casi todos cambian, con respecto a ella. Esa coordenada humana tan particular, en la altura de una presidencia de un país, y nada menos que de los Estados Unidos, y cómo todo se transforma. Y todo empieza a comportarse de una manera diferente hasta el minuto antes en que ella era primera dama. Tal vez esto persigue el realizador chileno, que salta por primera vez de la franja que es Chile y va a Estados Unidos, a algo que aparentemente le es ajeno. Pero retrata aquí a una figura, a una mujer, a una circunstancia, como hablábamos, desde esa penetración conceptual que le es característica. Y vamos a ver todo eso en Jackie, de Pablo Larraín. Una película de la cual ahora mismo vamos a ver un fragmento que nos recomienda Omar, ustedes en sus casas y nosotros aquí en esta salita, que es así realmente encantadora. Gracias, Omar. Te espero entonces la semana que viene. A la gente le gusta creer en cuentos de hadas. ¿Y usted? Creo que los personajes sobre los que leemos acaban siendo más reales que los hombres que tenemos al lado. Necesita historia. Necesita saber que aquí han vivido hombres reales. Me he acostumbrado a que haya una gran división entre lo que la gente cree y lo que es real. ¿Y cómo le gustaría que le recordasen? Debería haber tenido muchos más caballos, más soldados. ¿Por qué hace esto, señora Kennedy? Más lágrimas, más cámaras. Esto hace que parezcamos bárbaros. ¿A ti qué te pasa? No tiene por qué hacerlo. Desfilaré con Jack. ¡Presenten! Solo si fuese necesario. ¡Armas! Ya no soy la primera dama. A veces me costaba distinguir lo que era real y lo que era una actuación. Imagino que no permitirá que escriban nada de esto, ¿verdad? No. Porque yo no he dicho eso. Getting out of it, pray for Jesus.
once on Donna's back. She's still recovering. Sleepovers, beans, kids, and pad. Your only puppy love and anorexia. Like a mother inside out. In hopes someone will say, will say. Maybe La fortaleza de Jackie, una balada de la cantautora y pianista estadounidense Tori Amos. Su nombre completo es Myra Helen Amos y nació en Carolina del Norte el 22 de agosto de 1963, precisamente 3 meses antes de que ocurriera el asesinato de John Kennedy. Aunque no esté de moda, te pido una mano. Mis entrañas no entienden de estética y cambios. No estoy acostumbrada a mirarte desde con ese tamiz. Pero aunque no esté de moda, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás, Fidel? Bien. Musicalmente, después de haber recorrido todo este lugar, ¿qué caminos de la música nos propones hoy? Bueno, la muerte de John Fitzgerald Kennedy ha sido una de las muertes que más canciones ha llevado en la historia de los Estados Unidos. Bueno, los magnicidios, también el de Martin Luther King, ha traído algunas canciones. Y bueno, a esto de JFK y a Jackie también algunas, pero bueno, a Kennedy, directa o indirectamente abordando la muerte de Kennedy, hay muchas canciones, algunas. ¿Quiénes se han inspirado? Los Rolling Stones, Mick Jagger hizo una, The Police, Lou Reed hizo El día que mataron a Kennedy, pero ninguna canción ha corrido la suerte de esta que traigo, que es una de las canciones más conocidas, emblemáticas, de la cultura musical norteamericana. Acábamelo de decir. The Sound of Silence. Una canción de Simon & Garfunkel. Una canción muy conocida. Muy conocida. ¿Por qué me dices que ha corrido la suerte? Mira, porque de las canciones así, no solo por ser la más reconocida, sino porque es una canción que esa suerte poética que tiene, es una canción que hizo Paul Simon el 19 de febrero del 64, no habían transcurrido 3 meses, y refleja el asesinato, pero de una manera tan poética que se ha ido independizando en el tiempo del suceso, y por tanto las generaciones que han venido escuchándola no saben que se inspiró en la muerte de Kennedy. Y también corrió otra suerte, y es que fue parte de la banda sonora del Graduado, una película clásica que lanzó a Dustin Hoffman
junto a Mr. Robinson, que también es parte de la banda de Simon & Garfunkel, un dúo Arthur Garfunkel y Paul Simon, que marcó época y que hasta la actualidad Paul Simon, que es, digamos, que el líder en cuanto a la composición especialmente, que ha hecho más de 40 discos y que ya ha llegado a la actualidad y sigue haciendo conciertos y grabando, a tal punto que hizo discos en estudio, el año pasado hizo un disco en vivo, en concierto, y ya anunciaba para este 2018 un nuevo disco. Yo creo que es una de las canciones antológicas y qué bueno que lo veamos ahora desde esta perspectiva de la muerte de Kennedy. Con esta lectura. Con ella nos vamos a despedir. Con ella nos despedimos. Con ella, como siempre, con la poesía, porque Fide no puede, ni Fide ni la pupila puede sustraerse de la lírica. Ahí me lo anota él muy al final. Las palabras de los profetas están escritas en las paredes del metro y en los vestíbulos de las casas. Y susurradas en el silencio. En los sonidos del silencio. Hasta la semana que viene. Gracias, Fide. The signs and the words of the prophets are written on the
subway walls and tenement halls and whispered in the sound of silence.